Esas se sirven. Hi, good evening. Hi, good evening, teacher. Hi, Roberto. Hi, Rosa. How are you? Fine, teacher. Fine. ¿Cómo estuvo el día? Good. So red, so good. So far, so good. Excellent, excellent. Very busy. Very busy, yeah, I know. I have been very busy too. Siento que hoy sí el día no me ha alcanzado para nada. Siento que hago una cosa y ya tengo como tres cosas más en lista. Y así voy. Preparar clase. Sí, me toca preparar bastante. Hoy sí me han dado bastante grupos. Bueno, en la universidad y esos dos también. Ya. Me toca multiplicarme por tres. But yeah, we are here, okay? Aquí estamos. ¿Y aquí solo en la noche da clases o en el día también? No, solo en la noche. Solo con clases en línea. Yeah. Yes. Yes. All right. Let me look for the document. I have it here. Y casi vamos a empezar. Vamos a esperar un par de minutos para que sus compañeros se nos unan. All right, I have it here. Excellent. Boom, 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 boom. Hi, Carlos. How are you? Okay, I'm fine. Excellent. Nice to have you back in this class. Welcome. Thank you. No problem. Y chicos, para irles adelantando un poquito, ya con la clase de ahora, usted puede terminar fácilmente la sección número 4. Ahora voy a dar un pequeño repaso de un tema, creo que ya vieron antes, pero es necesario para la evaluación que se hace con el siguiente tema, que son de los family members. Okay? Porque sí, para que no nos confundamos con eso, porque en la hora del examen sí se pueden confundir uno ahí con el uso del apóstrofe. Eso es lo que vamos a practicar ahora, para que no tengamos problemas en el examen, porque sí, yo estuve haciendo el examen y hasta yo me estaba confundiendo. Así que ahí vamos a repasar eso, ¿ok? Teacher, ¿y el examen final es siempre una oportunidad o tiene varias oportunidades? No, igual tiene bastantes oportunidades, así como el que hicieron después de la sección 3, es igual. Tiene bastantes oportunidades ahí para hacerlo. Ok. Uh-huh, uh-huh. Solo que esperan, Inglés Corporativo se espera que por lo menos para viernes usted ya lo haya terminado. Así que si puede ir adelantando un poquito en cuanto a la sección número 5, pues mucho que mejor. Así solo espera a que se dé la clase que a usted le costó un poco más, que no entendió mucho en la plataforma, y para que se le haga más fácil el responder el examen. Para el otro viernes, esperan que hayamos terminado. Sí, para el otro viernes, ajá, para el otro viernes. Para mañana no. ¿Y de clases nos quedan 2 semanas o la otra semana es la última? La otra semana es la última. Es ok. Uh-huh, uh-huh. Así es, rápido vuela el tiempo. All right. Ok, mientras se nos unen los demás, vamos a empezar con el pequeño juego que teníamos pendiente. Creo que sí lo vamos a terminar. Y pues como somos poquitos, vamos a tener más chance. Ok. ¿Qué vamos a ver? All right. Carlos, ¿ya tenía un número, Carlos, con este juego? Yes, number 4. Number 4, excellent. Okay, let's see, Carlos. How many points you're going to get? 3, okay? 3 points. You are number 4. Okay. Come on, okay, yeah. 1, 2, 3. Yeah, 3 points, okay? Heavy and light. Heavy, dijimos que era pesado, and light, liviano, ¿ok? Así que usted hace la oración ya sea con heavy o con light. Whatever you want. Uh-huh.
Okay. My brother is more heavier than my sister. Okay. Okay, nice. Dijimos que, bueno, en ese caso heavy tiene dos sílabas. But it finishes with Y, termina con Y. Entonces sería heavier. Uh-huh. Heavier. Uh-huh. So one more time. What is the sentence? Uh-huh. My brother is heavier than my sister, right? Uh-huh. Heavier than my sister. Uh-huh. Perfect. Perfect. Okay. Roberto, let's see. What number are you, Roberto? Number 10. Number 10. Okay, yeah. You need to move more points. So let's see. 4. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4. The same one. Heavy or light? Uh-huh. Pesado or liviano? The one that you prefer. What is that to slay pluma? Ah, pluma is feather. Feather. ¿Cómo se escribe, teacher? Se escribe, ahorita se la pongo, permítame. Se escribe feather. Uh-huh. Así con TH intercalada. Feather. Uh-huh. Okay. Uh-huh. The feather is lighter than iron. Ah, perfect. Okay. The feather is lighter than the iron. Okay. Uh-huh. Perfect. Perfect. Nice example. Okay. Let's see. I have more people here. Hi, Jenny. Let's see. Rosa. Number 1. Nice. You are very close to winning. Okay. Let's see. 3 points. 3 points. Okay. 1, 2, 3. Interesting or boring? Mm-hmm. Boring. Mm-hmm. Interesting. Mm-hmm. The frozen one is more interesting than frozen two. Ah, okay. Frozen one is more interesting than frozen two. Oh, nice. Nice. I haven't seen frozen two. Okay. Todavía no la he visto. Así que vamos a ver si la veo o no. Ni yo. Ah, okay. Okay, perfect. Las opiniones. Ah, opiniones de los demás. Okay. Uh-huh. All right. Let's see. Hugo. Hugo, what number are you, Hugo? 6. Number 6. 6. Okay, let's see, Hugo. 5. Excellent. 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Slow. Or fast. Uh-huh. Slow or fast. Uh-huh. Okay. The Lamborghini is faster than Toyota. Ah, okay. The Lamborghini is faster than Toyota. Excellent. Okay. Excellent. Let's see, Jenny. Hi, Jenny. Hello, Jenny. How are you? Jenny, are you there? Okay, creo que no nos escucha. Okay, my turn. You era number 9, right? O number 11. No me acuerdo. ¿Quién se acuerda qué número era yo? Who, teacher? Me? ¿Yo? 9. 9, right? Yeah, I remember I was 9. 9. Se lo había dado a alguien más, pero como no está, yes. No, no sabía. Okay. Let's see, number 9. That's for me.
3, okay. 1, 2, 3. Open and close. Open and close. Let's see. I don't know, that's difficult. Oops, I have a message. Let's see. Hi, Andrea. Let's see, open and close. Yeah. The stadium is opener than my house. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. What mean? Mm-hmm. The house, my house. Mm-hmm. What mean, teacher? Excuse me? What mean? ¿Qué significa? Ah, que el estadio es más abierto que la casa. Uh-huh. Yeah. Uh-huh, uh-huh. Okay, Andrea, no problem. Thank you for being in the class, okay? Okay. So, vamos a seguir. Oops. No sé por qué estoy acá. Okay, vamos a continuar. Mientras se nos unen los demás, vamos a continuar, ¿ok? So, lo último que vimos fue aceptando y rechazando invitations, ¿right? Solo voy a hacer un par de preguntas para que quede todo claro y luego continuamos con lo que sigue antes de los family members, ¿ok? Como les mencionaba, voy a hacer un pequeño repaso de un tema que nos va a ayudar para los family members. De lo contrario, creo que será un poco confuso hacerlo en la plataforma, ¿ok? Let's see. Hugo, would you like to go to the cinema? Yes, I will. Okay. Yes, I will. Excellent. Roberto, would you like to go out on Friday? Yes, I would like to, but okay. Go to work. Ah, okay. Yes, I would like to, but I like to work. I mean, I have to work. Okay. Okay. Carlos, thank you, Roberto. Carlos, you like to play video games with me? Mm-hmm. Yes, I would. Okay. Yes, I would. Yes, I would. Excellent. Okay. Yes, I would. Let's see the next question one more time. Hi, Roxana. Let's see. Would you like to go to the cinema, Roxana? Roxy, or Jenny, would you like to go to the cinema? Hi, Jenny, no la escuchamos. Solo escuchamos ahí como que mueve el micrófono, pero no la escuchamos. Okay, let's see. Rosy, would you like to go to the cinema? What time, teacher? Maybe 8 p.m. Today? At night. Uh-huh. At night? Yes, I would like. Okay, excellent. Yes, I would like. Okay, perfect. Now, we're going to see a short conversation about family members, okay? Vamos a ver una pequeña conversación de family members. And then we're going to practice a couple of sentences, okay? So let's listen. Asking about families. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. What about your brother? He's a wildlife photographer. Oh, what an interesting family. Can I meet them? No, my sister's away.
She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay. He's traveling in the Amazon. So, do you see any new word? ¿Alguna palabra que no que sea nueva acá para ustedes? A new word. ¿Qué significa government? Government. En el gobierno. Ajá. Okay. She gobierno. Ajá. She works for the government. Trabaja para el gobierno. Let's see. Wildlife. Wildlife. Vida salvaje. Ajá. Vida salvaje. Excellent. Okay. Es un fotógrafo de vida salvaje. And. In the Amazon, you know that it is the Amazonas, right? Okay. So I'm going to read it one more time, and then I'm going to ask you to read it, okay? So tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? No, my sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay. So let's see. Rosa, you are going to be Rita. Okay. And Roberto, you are going to be Sue. Okay. Sue. So let's start with the conversation, please. Okay. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Oh, no, my sister away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Mm-hmm. Perfect. Thank you. Okay. Thank you. Let's see, Hugo, you're going to be Rita. Okay. And Carlos, you're going to be Sue. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I am not sure. She's working on a very secret project right now. Wow, and what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Oh, no, my sister away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay, in the Amazon. Perfect, okay? Perfect. Let's see. Hi, Carolina. Hi. How are you? I'm fine, thank you. Excellent, excellent. Let's see, Jenny. ¿Ya le funciona el micrófono, Jenny? ¿O aún tenemos problemas? Hi. Hi, Roxana. Hi. Okay, now you can listen to us. And Jenny, is the microphone working? ¿Está funcionando ahora el micrófono? Hi. Oh, sí, yes. ¿Se escucha? Yes. Ahora sí. Yeah. Okay, sí. Perfect. So, Jenny, you are Rita, and Roxana, you are Sue, okay? Okay, okay. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I am not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer.
What an interesting family. Can I meet them? Oh no, my sister away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Yeah, excellent, thank you. Nice, nice. Okay. And finally, Carolina, you are Rita. Okay. And I am going to be Sue. Okay. Okay. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? No, my sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay, he's traveling in the Amazon. Okay, perfect. So, what are some family members that we have here? I think we have only two, right? Brother and sister. Brother and sister. Okay, perfect, perfect. We have some also some combinations with she's, okay? In that case, it is she is, okay? But also we can use apostrophe S for other things, okay? So, that's what we are going to practice right now. Can you tell me some things that you have in your house? For example, I wrote Dennis, which is me, and my cell phone, okay? And also I wrote Rosie and computer. What about you? What are some objects that you have in your house? Can you tell me? Refrigerator. Okay, refrigerator. I'm going to write again Rosie. And refrigerator. Microwave. Okay. Uh-huh. Someone else? Another person? What are some things that you have in your house? Television. Okay, Hugo, television. Or what did you say, Hugo? Calculator. Ah, calculator, okay. Calculator. Okay, perfect. Let's see, another person. Excuse me? Television. Television. Okay, Roberto, television. Someone else, another person. What are some objects that you have in your house? That they belong to you? That they are personal? Yeah, that's like the living room. But another person, okay? Because I have two Rosie, one Hugo, one Roberto. Yeah, thank you. Radio? Radio. Okay, perfect. Okay, so Roxana, we have radio, okay? Sofa. Carolina, sofa. Okay, perfect. Okay, sofa. And the last one. One more, please. ¿Alguien más que no me haya dicho uno? For example, let's see, Carlos or Carolina. I don't know, someone. Kitchen. Kitchen. Okay, perfect. Okay, we're going to stay with those, okay? Creo que ese tema ya lo vieron anteriormente, pero solo lo quiero repasar para estar seguro, ¿ok? Vamos a hablar de posesiones, pero usando apostrophe S, ¿ok? Entonces, solo para darles un ejemplo. En inglés, uno puede decir, por ejemplo, the cell phone of Dennis, ¿ok? Que sería el celular de Dennis, ¿ok? Se pudiera decir así, pero en inglés es mejor usarlo de la siguiente manera. Okay. Dennis cell phone. Vamos a usar la apóstrofe. Okay. Casi siempre se usa apóstrofe S. En ese caso no uso la S al final
porque ya mi nombre tiene la S al final, entonces solo utilizo la post. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de hacer todas estas, esos objetos usando el apóstrofe. Let's see. Por ejemplo, Rossi en computer. ¿Cómo sería en ese caso? Rossi's computer. Excelente, ok. Rossi's computer. Y si lo traducimos sería la computadora de Rossi. Okay. Entonces, si se fijan, en inglés va al revés, ok. En inglés esto funciona al revés. Let's see. Rossi refrigerator. ¿Cómo sería en ese caso? Rossi's refrigerator. Ok, Rossi's refrigerator. Ok, perfect. Now we have Hugo and we have calculator. ¿Cómo sería en este caso? Hugo's. Calculator. Calculator. Perfect. Entonces, aquí siempre ponemos la persona, quien lo posee primero y luego el objeto. Ok. So, Roberto en television. ¿Cómo sería acá? Roberto's television. Ok, perfect. Roberto's television. Okay, and finally, okay, we have Roxana's radio. ¿Cómo sería en ese caso? Roxana's radio. Okay, Roxana's radio. Okay, la radio de Roxana. Okay, la radio de Roxana. Sería, para traducirlo, sería al revés. Pero, Carolina, el sofá. Perdón. El apóstrofe es antes de la S. Antes de la S. Es que está por el primer ejemplo. Como pero porque mi nombre termina con S. Ajá. Entonces ahí solo queda el apóstrofe. Cuando el nombre termina con S, sí. Ajá. Solo queda el apóstrofe. En el caso de Roberto, Rosana, Hugo, en eso no terminan con S. Entonces se le pone apóstrofe. Se le pone apóstrofe S. Ajá, perfect. También algunos objetos terminan en plural. Por ejemplo, shoes. O televisions, o books, ¿ok? En ese caso, si, digamos, los libros poseyeran algo, sí se le tendría que poner solo el apóstrofe, porque la palabra books, cuando está en español, ya termina con la letra S. Sí. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Thank you. And then we have Carolina Sofa. ¿Cómo sería ahí? Carolina's Sofa. Carolina's Sofa, ¿ok? El sofá de Carolina. Y aquí tenemos un ejemplo. Ajá, tenemos un ejemplo igual a mi nombre, que es Carlos. Ajá, Carlos no es en plural, sino que es solo un Carlos, pero su nombre termina con S. Entonces solo le ponemos el apóstrofe. ¿Okay? Apóstrofe. Carlos Kitchen. ¿Ok? Perfect. Eso siempre cuando le ponemos ese apóstrofe, lo hacemos sonar como si fuese plural. Pero en realidad no estamos diciendo plural, sino que es un posesivo, ¿ok? A la hora de traducirlo sería al revés. La cocina de Carlos, el sofá de Carolina, la radio de Roxana, ¿ok? Ahí es al revés. Ahora, eso nos va a ayudar para trabajar con family members, ¿ok? Ya vamos a regresar a esta posición, pero ahora quiero que se fijen en estas dos oraciones. Sentence number one. ¿Ok? Sentence number one. And sentence number two. ¿Cuál creen que es la diferencia? Oops, perdón. ¿Cuál sería la diferencia entre la primera oración y la segunda? En ambas estoy usando apóstrofe S. Pero ¿cuál sería la diferencia? Sería el verbo. Ajá, sería el verbo. ¿Cuál es el verbo de la sentence número uno? Es tener. Ajá, ok, ajá. Y el de la dos es el to be. Ah, ok. Y en la segunda, el verbo is está acá siempre, solo que está contractado, ok. Es como que tuviera he is o she is, okay. En inglés también se puede hacer lo mismo. Entonces, ¿qué significa el apóstrofe S de la número uno?
¿Será ese is? Possessive. Ah, sería el posesivo, ok. Excellent, ok. Ese sería el posesivo. Entonces, para ambos casos se puede poner apóstrofe S. Sin embargo, hay que fijarnos si ya tengo un verbo en la oración, ok. Tengo que fijarme en eso, si ya tengo un verbo en la oración. Así como en este caso que tengo un apóstrofe S, tengo un is, significa que ese no es un is, sino que es un posesivo nada más. En este caso no tengo ningún verbo, o sea, aparentemente no tengo ningún verbo. Entonces significa que el apóstrofe S en este caso sería el verbo, ¿ok? En el caso de los plurales, ahí sí creo que es más fácil identificarlo. Por ejemplo, puedo tener... por ejemplo, Carla and Julio are here. Okay. O la dos sería they are here. Okay. Si se fijan en ambos casos, acá tengo el verbo, está bien explícito. Okay, are. Y en el segundo caso, tengo el verbo are de manera contractada, ¿ok? Entonces, este tipo de contractions, este tipo de formas más fáciles o más rápidas de escribir el idioma inglés, las van a ver mucho, ¿ok? Así que hay que poner un poco de atención en esto y ahora vamos a practicar esta apostrophe S, ¿ok? Esta apostrophe S. Espero yo que logremos tocar ese tema. Porque eso nos va a servir tanto para los family members como para realizar una actividad que tenemos en la plataforma, ¿ok? Porque hay un par de oraciones por ahí que tienen apóstrofe S, entonces no quiero que se me confunda, ¿ok? So, una vez más, en el número uno, el verbo is está acá, ¿okay? Está presente. Pero en la segunda, no lo tengo, supuestamente, pero lo tengo a la par de la persona, ¿ok? Es como que tuviera Carolina is a chef, ¿ok? Carolina is a chef. O, si lo quiero decir más rápido, Carolina's a chef. ¿Ok? Carolina's a chef. All right? So, vamos a ver. Pero por lo general. ¿Ya? Teacher, por lo general aparece así la oración. Carolina is a chef. Sí, en la mayoría de tiempo aparece así. Ajá. Pero en el idioma inglés, más que todo en el americano, se usa mucho lo que son las contractions. ¿Ok? Como la gente lo usa, digamos, así de manera más cotidiana, hacer contractions, hacer así maneras cortas, hasta cierto punto es informal. Entonces, por eso es que todas las personas lo usan diariamente. Sin embargo, cuando se escribe o cuando usted lee algún documento, ahí sí lo va a ver completo, lo va a ver explícitamente como is. Uh-huh. O como okay, are. Sí. Uh-huh. All right. So, vamos a ver los family members y para eso vamos a jugar con The Simpsons, ¿ok? The Simpsons family. Oops. Ok. We're going to play with The Simpsons family. Ok, give me a second. So, do you like The Simpsons? No. ¿Alguna vez han visto Los Simpsons? Yes. Okay. I like it. You like it? Okay, perfect. I like it. You like it, excellent. So, vamos a ver, vamos a pretender que todos somos ahorita Bart, okay? Vamos a empezar con lo más fácil, Bart, okay? Entonces, acá tengo a Bart. Okay. I have Bart over here. Aquí tengo a Bart. So, if I am Bart, si yo soy Bart, who is Lisa for me? Sister. Uh-huh. She's my sister. Okay, perfect. And Maggie? Sister. She's my sister too. Okay, perfect. I am Bart, okay? Sigamos pensando que soy Bart. Who is Homer for me? It's my father. Okay, my father. And Marge? My mother. Okay, it's my mother too. Okay. What about Abraham? If I am Bart, who is Abraham?
Grandfather. Okay, my grandfather. Excellent. Okay, my grandfather. And what about Mona? Grandmother. Okay, perfect. What about Clancy? Who is Clancy for me? Grandfather. Yeah, it's my grandfather too, okay? Because I have two grandfathers from the part of my mother and also from the part of my mother, okay? Tengo abuelos por parte de mamá y por parte de papá, okay? And Jackie. Jackie is my? Grandmother. My grandmother. Okay, excellent. Now, I am Bart, okay? I am Bart. Who is Herb for me? ¿Quién es Herb? Your aunt. Your uncle. Aunt or uncle? ¿Cuál sería uncle. Para aunt? Aunt es tía. Ajá, okay. Aunt. Uncle. Ajá, uncle. Aunt. Aunt is for tía, okay? That for tía sería uncle, okay? Uncle. Lo voy a escribir acá abajito. Your uncle. Okay, bueno, arriba está, arriba de Simpsons. Tengo uncle, que sería tío, ¿ok? Tío. Y en el caso de tía, sería aunt. Aunt. ¿Ok? Aunt. ¿Ok? Aunt. ¿Ok? Perfect. So, who are my aunts? ¿Quiénes son mis tías? Patty and Selma. Ok, Patty and Selma. Ok, they are my aunts. ¿Ok? And... Who is Link for me? ¿Quién sería Link para mí? Your cousin. Ok, la primera aquí arriba. Cousin. Vale recalcar que para cousin, cousin se usa para hombre y para mujer. Ok. Y de igual manera, no tenemos distinción entre hombre y mujer para la palabra cousin. Ok. Cousin. Ahora, para tío y tía, yes. Ok, uncle and aunt. Pero en español nosotros decimos, voy a visitar a mis tíos. Ok. Cuando digo tíos, estoy hablando de ambos, ¿ok? En inglés no tenemos esa palabra. Ahí usted quiere decir que voy a visitar a sus tíos, usted quiere decir, I am going to visit my uncle and my aunt, ¿ok? No tenemos una palabra tíos, así en general. Es como que father and mother, si lo tenemos separados, y juntos serían parents, ¿ok? Padres, parents. En inglés, para tío y tía, juntos no tenemos ninguna palabra. Entonces ahí sí. ¿Los papás de mi mamá? Ahí sería, mis abuelos serían grandparents, grandparents, ¿ok? Porque sería grandmother, por ejemplo, grandmother, pero ya mis abuelos, ¿ok? Abuelos, sería grandparents. Pero ese es abuelos, quiero decir el papá de mi mamá. El papá de mi mamá el papá sería de el mi abuelo. Papá. Hey, grandmother, sorry, grandfather, es el abuelo. El abuelo. Ajá, el papá de su mamá, me está diciendo. El abuelo. Ajá, sería el abuelo, que sería grandfather. Ajá, grandfather. Y en el caso cuando estamos hablando de abuelos, así en general. Pero esos son mis abuelos. Ajá, sería grandparent. Grandmother. Ese es, yo soy el hijo, Simpson, grandparents, grandmothers. Si yo soy Homer. Ah, ya vamos a ver Homer, ok, ya vamos a ver Homer. Ahorita estamos hablando como si fuera Bart, ok. Ahorita estamos hablando como si fuera Bart. Ya vamos a pasar a Homer, porque ya con Homer es algo diferente, ok. Pero primero, enfoquémonos en lo más fácil para que no nos confundamos, ok. So... Así como sería abuelos, ¿ok? Grandparents, ¿sí? Así en general, ¿ok? Grandparents. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo se llamaban todos estos? Ok. Let's see. Ahora les voy a hacer unas preguntas. Ustedes van a completar, ¿ok? Vamos a pensar ahora que soy Lisa, ¿ok? I am Lisa. Todos somos Lisa, ¿ok? Todos somos Lisa. Let's see. Roberto. Patty is my? Aunt. Aunt, excellent. Hugo. Okay. Abraham is my? Your grandfather. Grandfather, excellent. Okay, excellent. Jenny. Marge is my?
Uh-huh. Jenny. Okay, let's see, Roxana. If I am Lisa, Marge is my? It's my mother. Excellent, okay, she's my mother. And finally, Rosa. If I am Lisa, Bart is my? My brother. My brother, excellent, okay. So we don't have any problems with those family members, okay? Now we are going to change it. Ahora lo vamos a cambiar completamente. Vamos a pensar que somos Homero, okay? Que somos Homer, okay? Homer. Let's see, who is Herb for me? ¿Quién es Herb para mí? My brother. My brother, okay, my brother. And Mona? My mother. Mother. My mother, excellent. Abraham? My father. My father. My father. My father. Okay, that's easy, right? That's easy. What about Bart? ¿Quién sería Bart para mí? My son. Okay, mi hijo. My son, okay. And Lisa? My daughter. My daughter. ¿Cómo se escribe daughter? ¿Alguien que me lo pueda deletrear en inglés? Daughter. D-A-U-T-C-H-E-R. Are you sure? Okay, D-A-U-T-H-E-R. No, we're missing, le falta dos letritas por ahí. Se lo voy a escribir. No. Daughter, okay. D- daughter, ajá, daughter. La G. Uh-huh. La G y la H, Lisa. Sí, pero en cuanto a la pronunciación se dice daughter, ajá, así como se lo dice, okay. Daughter, ajá. Daughter. Daughter, ajá. Es como que es casi igual a Dora, algo así se dice. Daughter. Uh-huh. Así se dice. Daughter. Uh-huh. Así se dice, ok. No se escribe así. Solamente lo estoy poniendo para que sepan cómo decirlo. Porque por veces he escuchado a gente decir daughter. Uh-huh. Ajá, porque tratan de decir la U y no se trata uh-huh. de eso, ok. Tienen que decirla con el letrao. Daughter. Okay? Daughter, ok. Vamos a continuar entonces. Sí. Somos Homero, ok. I am Homer. ¿Cómo diría hijos? Child. En general. Sons. En general. Uh-huh. Ok. Hijos en general sería... Children. Ok. Children. Uh-huh. Children, aunque no termine con S, significa hijos. Ok. Aunque no termina con ese, perdón, se dice hijos, ¿ok? No, niño, dice, no es. ¿Hola? No, es niño. No, niño solo sería child. Child. Ajá. Hijos. Niño sí es child. Niños, había oído children. Ah, perdón, ajá, child sí solo sería uno, que sería hijo. Es como que usted le diga, yo tengo un hijo, pero no quiere decir si es niño o niña. Solo es yo tengo un hijo. I have a child, ¿ok? Pero ya children si sería hijos. Ajá. Sería en plural. Ajá. Ok. Uh-huh. Muchas personas dicen children's, así con S al final, y eso está incorrecto. Solo se dice children, ¿ok? Sin la S al final. Uh-huh. Ok. All right, entonces así se dice hijos. Ya dentro de los hijos tenemos son y tenemos daughter, ¿ok? Son and daughter. Pero si queremos hablar en general, sería children, ¿ok? Children. Children. Mm-hmm. Perfect. Yo pensé que era sons con F. Sons, ajá. Ahí sería igual, hijos, pero varones, ajá. Ah, yes. Ajá. Es como que también dijera daughters. Fueran hijas, pero todas sí, son niñas. Sí, son hembras. Uh-huh. Ajá, así es. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Okay, another question. ¿Alguna pregunta hasta acá? De Homer para allá, creo que estamos bien, ¿verdad? Ahora, de Homer para Marge empiezan las complicaciones, ¿ok?
Así que ahí vamos a ver poco a poco cómo. Pues sí, para que se casó, yo no sé por qué se casó. Ahí comenzó no, todo. No, no es por eso. ¿Qué pasa? No. No. Ok. Sí. Sí, pues sí. Ni porque ya va a ser 14, ¿verdad? Sí, por eso lo hacen. Es que yo soy anti San Valentín, por eso. Sí, para enojarse. Hasta en el inglés nos complican. Se suspende mejor la clase. Okay. Let's see. So, March is my wife. Okay, wife, que sería esposa. Okay, wife. Okay, vamos a escribir acá. Wife, okay. No me digan wifi, no. Okay, wife. Okay, okay. Wife. Ajá. Y en el caso, si yo fuera Marge, Homer sería mi... My husband. Okay. Husband. Yo creo que ya lo hemos mencionado un par de veces, esa palabra, wife and husband. Okay. Mm-hmm. Okay. La pronunciación sería, ahorita se las escribo, husband. Okay. Pero con D al final, husband. Uh-huh. Husband, así se dice, okay, husband. Okay. Hasta ahí todo bien, aparentemente. Okay. Si yo fuera Homer, bueno, si fuera Marge, Patty y Selma, ¿qué son? Si yo fuera Marge. My sister. Okay. Sister. They are my sisters, okay, nice. But I am Homer, okay, soy Homero. Entonces, en español, ¿qué serían Patty y Selma para mí? Cuñadas. Cuñadas, okay. Algo muy fácil en inglés es que tenemos que recordar qué relación tiene nuestro esposo o esposa con esas personas. Por ejemplo, ustedes me dijeron que Patty y Selma eran sister, right? Entonces, uh-huh. Para decir cuñada solamente se pone sister otra vez. Pero no. No. Ajá, vamos a usar los guiones para unir esta palabra, que sería sister-in-law. No. Uh-huh. Sister-in-law. De hecho, es una sola palabra. Lo voy a poner juntito para que no nos confundamos. Ok. Sister-in-law. Ok. En realidad no es mi sister. Ok. No es mi hermana. Pero de acuerdo a la ley, o sea, más o menos así se maneja. En okay. Ante la ley, sí es mi ante hermana. Ante la ley. Sí. Ajá. Ante la ley, sí es mi hermana. Y así con los guiones se escribe, teacher. Así con los guiones. Ajá. Si no me escribe los guiones, me está diciendo usted que la hermana está en la ley o algo así. ¿Ok? Entonces, ajá. Nunca lo he visto así. Sí, así tiene que ser. Sister-in-law con guiones. Okay. ¿Qué pasa si es cuñado? ¿Qué creen que sería? Brother-in-law. Okay. Brother-in-law. Ahora, empiezan más problemas. Si yo soy Homer, ¿qué sería Clancy para mí en español? Clancy. Mi suegro, right? Y mi suegra. Entonces, en realidad, y Mona y Abraham, ¿qué eran? My father and my mother. So, en ese caso, Clancy y Jackie parecieran que son mis padres también. Entonces, voy a usar el mismo término. Father-in-law. Ajá. Father-in-law. Y en el caso de suegra, mother-in-law. Mother-in-law. Uh-huh. Así que prácticamente son mis papás, mis hermanos, pero de otra familia. Pero de acuerdo a la ley, digamos que tengo algo de relación con ellos. Okay. So, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law. Y father-in-law. Okay. Así que si yo fuera Marge, Abraham sería mi father-in-law. Okay. Y si yo fuera Marge, Herb sería my brother-in-law. Mm-hmm. Brother-in-law. Así que al final no era tan desastroso, ¿se fijaron? Okay. No. No nos volvamos tan malos con el pobre... San Valentín, right? Teacher, y para decir ellos son esposos. Ah,
esposos. They are married. Están casados. Ah, married, están casados. O puede ser a couple. Perdón. Son pareja, a couple. Ah, esa no la había escuchado. Mario sí había escuchado. They are a couple, ellos son pareja, ¿ok? Ok. Alguien ahora, porque incluso en la universidad estaba enseñando eso también ahora, me preguntó cómo se dice teacher, cómo se dice acompañados, me dijeron. Ok. En ese caso está muy fácil. Sí, pues sí, de todo existe, de todo hay en la vida del Señor. Entonces, para decir ellos están acompañados, decimos they live together. Ok, así de fácil. Ellos viven juntos, ¿ok? No tenemos una frase especial para eso. ¿Qué sería? Permítame. ¿Me puede ir la pregunta, por favor? Es que creo que se le corta cuando está hablando. Ajá. Hola, sobrina. Ok. Ya vamos a ir a esa parte. Ok, ya vamos a ir a esa parte. Vamos a ver, ahora vamos a hacerlo a otro nivel, ¿ok? Quiero ver. Sí, va, imaginémonos que soy Marge, ¿ok? Soy Marge. Y tengo mis hermanas, ¿right? Patty y Selma. Y ellas tienen una hija. Bueno, Selma tiene una hija que sería Ling, ¿right? En ese caso, para niños, para hombres, vamos a usar nephew, que sería sobrino, ¿ok? Nephew. Lo voy a poner acá, se dice nephew. Netflix. No, Netflix no. Okay. No, sería nephew, ¿ok? Así se dice eso. Nephew. Y para en el caso de las niñas, así como Link, sería niece. Niece. No nice, ¿ok? Sino que niece. Necios, creí que. Necio. Ok, so we have niece. En nephew, que sería para niños. En niece sería para niñas. Para hembra. Así es. Nephew, niece. Okay. No quise poner los nombres aquí porque yo sé que íbamos a estar moviendo aquí los family members. Así que aquí los voy escribiendo, pero los vamos a ir practicando poco a poco. Okay. All right. Me faltó una. Okay. Imaginémonos que soy Clancy. ¿Qué sería Bart para mí? Clancy. Yo soy Clancy. Nieto, ok, nieto. En el caso, ¿cómo decimos abuelo? Grandfather. Entonces, en el caso de los nietos sería grandson y granddaughter. Okay? Grandson. Grandson. Okay. Grandson, que sería el nieto y la nieta. Granddaughter. Ahí sí va con doble D, ¿ok? Con doble D, porque es grand y luego daughter. Daughter. ¿Qué pasa si me quiero referir a las dos? Nietos. ¿Cómo creen que sería? Grandchildren. Grandchildren. Excellent. Grandchildren. Grandchildren. Porque dijimos que cuando estamos hablando de los hijos, sería children. Children. Okay? Children. Entonces, en este caso sería grandchildren. All right. Ahora vamos a repetir, ¿ok? Para que todo el mundo sepamos cómo se dice esto, ¿ok? Así que repitamos uncle. 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 Aunt. 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 Cousin. 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 Grandmother. Grandmother. Grandfather. Grandfather. Father. Grandparents. Grandparents. Daughter. Daughter. Children. 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 Child. 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 Wife. Child. Wife. Child. Husband.
Husband. Husband. Sister-in-law. Sister-in-law. Brother-in-law. Brother-in-law. Father-in-law. Father-in-law. Mother-in-law. Mother-in-law. Married. Married. Couple. Couple. They live together. They live together. Nephew. 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 Niece. 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 Grandson. 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 Granddaughter. 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 Okay, perfect. So, ¿ya ven cómo los Simpsons nos vinieron a enseñar bastante? Sí. Ok. Así que ahí tenemos algunos ejemplos de esto. Como les mencionaba, vamos a mezclar los family members con el apóstrofe S. Ok. Ahí van a ver que se van a enchivolar un poquito, pero créanme que se usa mucho, mucho en inglés. Ok. El apóstrofe S con los family members. Así que creo que vamos a dejar la clase hasta acá porque si no, me voy a emocionar y vamos a llegar a la media, ¿ok? Así que, all right, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Podría sacar la parte de arriba que ha escrito? All right, yes. Uh-huh. Uh-huh. All right. So, un pequeño anuncio antes de que terminemos. De inglés corporativo nos mencionaban que es necesario que se empiecen a pedir los documentos para el próximo módulo, ¿ok? La próxima semana estaríamos terminando con este módulo. Terminamos el día jueves y se esperaría que por lo menos para día viernes ustedes ya tengan terminado la parte número 5, ¿ok? Con el tema anterior que era would, usted ya puede terminar fácilmente la sección número 4. Así que si usted puede adelantar durante el fin de semana un poquito lo que es la sección número 5, sería mejor para que no nos atrasemos y no esté haciendo todo a última hora. ¿Okay? Igual el examen, usted lo puede empezar a hacer, tal vez hay alguna parte que ya hayamos visto. Acuérdese que igual el examen, si usted alguna respuesta no la tuvo buena, lo puede hacer o lo puede repetir cuantas veces quiera, ¿ok? Porque eso sí, tiene que ser por lo menos con un 80%. Esa es la nota mínima para poder avanzar al siguiente módulo. Y por lo tanto, sería necesario que se empiecen a pedir los documentos. Porque creo que solo tendremos una semana de descanso o dos semanas de descanso, si no estoy equivocado. Por lo que se necesitan los documentos para poder iniciar el siguiente módulo, ¿ok? Así que esa información nos dijeron que se les compartiéramos a ustedes para que empiecen a tramitar todos esos documentos, ¿ok? Ya saben ustedes más o menos qué es lo que les piden, así que prácticamente eso tienen que volver a pedir, ¿ok? Porque ese es un requisito cada vez que se inicia un módulo nuevo. Uh-huh. Perfecto. All right. So all thank right. you so much, everybody. Have a nice weekend. Un feliz fin de semana. Have a good night and see you on Monday. Okay. See you Monday. Okay. Bye. 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 Bye.